¡Bienvenidos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo video de Burda Style. Esta vez te enseñamos el modelo 12 del número 2, marzo-abril de 2023 de Burda Easy. Vamos a confeccionar esta camiseta de manga larga, un básico que lleva un pliegue encarado en la espalda, un modelo sencillo y muy rápido de hacer, una camiseta elegante pero muy cómoda, confeccionada en una tela de algodón orgánico de color violeta, igual que la de la revista. La tela es de nuestro socio Cepauli, especialista en tejidos con certificación GOTS. Vamos a necesitar hilo a juego con la tela, hilo de hilvanar, alfileres, aguja doble y una especial para punto, tijeras, cinta métrica, jaboncillo de sastre o lápiz de tiza, bolígrafo, regla, ruedecilla de trazado y papel de copia Burda. No olvides tomarte las medidas primero y compararlas con la tabla de medidas de Burda que aparece en la revista. De este modo encontrarás la talla correcta para ti de este modelo. Recorta las piezas 1 a 6 de la hoja 2 o cálcalas y coloca los patrones sobre la tela fijándote en el plano de corte. Traza las líneas de contorno sobre la tela. Deja los márgenes de costura y de dobladillo que se indican en las instrucciones y calca las marcas de trazo y números de costura. Para transferir las marcas de trazo y las líneas de contorno al otro lado de la tela, utiliza papel de copia de Burda. Antes de quitar los alfileres, coloca papel de copia debajo de la tela con cuidado y repasa las líneas de contorno y marcas de trazo con la ruedecilla de trazado. Encontrarás las instrucciones en el papel de copia. Coloca siempre las piezas derecho con derecho y luego cóselas. Al menos que se indique otra cosa, los extremos de la costura siempre se afirman. Marca las líneas de los patrones con hilvanes o con jaboncillo de sastre. Empezamos por la espalda con la pieza del pliegue. Coloca las piezas de la espalda derecho con derecho. Préndelas con alfileres en el centro espalda y cóselas con puntadas largas por la línea que se ha marcado con hilvanes o con jaboncillo de sastre. Separa los márgenes de costura con la plancha. Coloca la pieza del pliegue en la costura trasera y prende con alfileres los bordes de la espalda y de la pieza del pliegue, solo por los laterales. Cose la pieza de pliegue desde el número de costura 1 sobre los bordes de la pieza de espalda. Recorta los márgenes a 7 mm de ancho, sobrehílalos juntos y plánchalos. Segundo paso, canesú trasero. Prende con alfileres el borde superior del pliegue sobre la espalda. Se puede hilvanar este paso. Y quita las puntadas largas del centro espalda. Coloca el borde inferior del canesú, derecho con derecho, sobre el borde superior de la espalda. Prende con alfileres los bordes y cose la costura desde el número de costura 2. Sobrehila los márgenes juntos y plánchalos hacia el canesú. Tercer paso, pinzas delanteras y costuras de los hombros. Prende con alfileres las líneas de pinzas superpuestas. Cose las pinzas y anuda los extremos de hilo en la punta de la pinza a mano o con la función correspondiente de tu máquina de coser. Plancha las pinzas hacia abajo. Coloca el delantero sobre la espalda superponiendo los bordes del hombro derecho con derecho. Prende con alfileres y cose los bordes del hombro desde el número de costura 3. Sobrehila los márgenes y sepáralos con la plancha. Cuarto paso, cuello. Dobla el cuello con el derecho hacia adentro. Prende con alfileres los bordes cortos del cuello superpuestos. Marca el centro trasero del cuello con un alfiler. Marca igualmente el centro delantero y trasero del escote. Cose los lados cortos del cuello y separa los márgenes con la plancha. Dobla el cuello por la mitad a lo ancho con el derecho hacia adentro. Plancha el cuello y colócala sobre el escote de la camiseta con los derechos superpuestos. Prende con alfileres el cuello centro con centro sobre el escote. La costura del cuello debe quedar en el centro espalda. Cose el cuello con puntadas zigzag planas estirando la pieza ligeramente. Recorta los márgenes a 7 mm de ancho y plancha los márgenes hacia la camiseta. Quinto paso, costuras laterales y de las mangas.
coloca el delantero derecho con derecho sobre la espalda y prende con alfileres las costuras laterales. Cose las costuras laterales desde el número de costura 4, sobrehila las costuras laterales y separa los márgenes con la plancha. Dobla la manga por la mitad a lo largo con el derecho hacia adentro. Prende con alfileres las costuras de las mangas y cóselas desde el número de costura 5. Sobrehila el margen y plancha los márgenes hacia un lado. Penúltimo paso, monta las mangas. Coloca la copa de la manga sobre la sisa metiéndola por la camiseta con los derechos superpuestos. Prende con alfileres los bordes. La costura de la manga debe estar sobre la costura lateral de la camiseta. Y debe coincidir las marcas de trazo 6 de la manga y la sisa delantera. Y las marcas de trazo de la copa de la manga y la costura del hombro. Cose los bordes embebiendo un poco la copa de la manga entre las marcas. Recorta los márgenes. Sobrehílalos juntos. Y plánchalos hacia la manga. Último paso, dobladillos y escote. Sobrehila el margen de dobladillo de las mangas y de la camiseta. Plánchalo hacia adentro y cóselo por el derecho con una aguja doble a 1,2 centímetros del borde. Repasa el escote por el derecho con la aguja doble integrando el margen. La camiseta ya está terminada. Una buena idea es hacerse otra camiseta, ya que nunca se tienen suficientes camisetas en el armario. El corte y el estilo pueden adaptarse, como sugerimos en la revista. O bien, si eres una experta, te proponemos que hagas la camiseta sin mangas para tener una versión de verano. Queremos recordarte que los modelos de la edición de Easy están disponibles en las tallas 34 a 44. Tienes otro video tutorial a tu disposición, el vestido 4A, también del número 2 de Burda Easy. No olvides compartir tu modelo con otras aficionadas a la costura en las redes sociales. Espero verte muy pronto en el siguiente modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a su socio C. Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de Burda Style.